farmacia hospitalaria y os voy a hablar sobre las vacunas frente al coronavirus desde el punto de vista de la autorización del medicamento. Voy a empezar hablando de los tipos de vacunas que hay en desarrollo, así como el proceso de evaluación y aprobación, por qué se ha hecho todo esto tan rápido, así como sobre las garantías de las agencias reguladoras a nivel de la calidad, seguridad y eficacia. Y finalmente hablaré de algunas cosillas que todavía quedan por responder. Para introducir un poquito el tema, el 11 de marzo de 2019 la Organización Mundial de la Salud declara la situación de pandemia. Mucha gente ya está vacunada, nosotros ya estamos total o parcialmente vacunados al menos, y actualmente en el mes de febrero se está empezando a vacunar a pacientes mayores de 80 años no institucionalizados y otros colectivos profesionales como docentes o fuerzas de seguridad. Bueno, respecto a los tipos de vacunas, se vio que en pacientes que habían pasado el coronavirus aparecían títulos elevados de anticuerpos frente a la glicoproteína de superficie o spike. Y esto es, pues se fue en esta línea con el desarrollo de las vacunas, buscando imitar este mecanismo, ya sea mediante virus inactivados, el propio coronavirus inactivado debilitado, mediante vectores virales tanto replicativos como no replicativos, como la vacuna de AstraZeneca, mediante ácidos nucleicos tanto de ADN como de ARN o vacunas basadas en esta glicoproteína de superficie. Los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, actualizados el viernes 19 de febrero de 2021, indican que existen 181 vacunas en desarrollo preclínico y unas 70 vacunas en desarrollo clínico. De estas vacunas en desarrollo clínico, el 33% está basada en subunidades proteicas, por lo que no tardaremos en tener alguna basada en este mismo mecanismo. En cuanto al desarrollo, evaluación y aprobación, fue igual que el de cualquier otro medicamento. Sin embargo, sí que fue probado más voluntarios. Los ensayos clínicos fase 1, donde normalmente se prueban decenas de voluntarios, aquí se realizaron en cientos. Los fase 2, donde normalmente se realizan en 100, 300 voluntarios, se hicieron 3.000, 5.000 y ya fue comprobada la eficacia y seguridad frente a placebo. Y los ensayos clínicos de fase 3, donde normalmente se realizan en miles de pacientes, se realizaron en decenas de miles. Lo que aproximadamente llevaba 10 años ha llevado simplemente meses. ¿Y por qué tan rápido? Bueno, pues esto es lo que se pregunta la mayoría de la población. Según la última encuesta registrada del CIS de diciembre de 2020, solamente un 40,5% de la población estaría dispuesta a vacunarse sin ninguna duda. Y estos datos han ido mejorando a medida que pasaban los meses. ¿Pero por qué tan rápido? Bueno, pues porque se disponía de mucha información de partida, más de 40 años de estudios en terapias de ARN. Además, la protagonista, que es la proteína S-spike que comentaba antes, es idéntica a un 88% al SARS-CoV que ya se conocía. Además, se disponía de mucha información frente a virus de esta familia, como por ejemplo el MERS. Además, bueno, como visteis en las diapositivas anteriores, muchos procesos fueron en paralelo y ya se probaron a muchos voluntarios. Además, existía una coordinación estratégica por medio de la Coalición Internacional de Autoridades Reguladoras de Medicamentos a nivel mundial. También hubo un asesoramiento temprano y una evaluación continua por parte de la Agencia Europea del Medicamento, que fue garantizando los estándares de calidad, seguridad y eficacia desde un comienzo, así como favoreciendo o indicando cómo deberían de ser el desarrollo de los estudios de los ensayos clínicos para obtener la máxima información en el mínimo tiempo posible. También se ahorró tiempo en los procesos burocráticos. Como os imagináis, el proceso de evaluación de una autorización de comercialización centralizada requiere la participación de muchos expertos y grupos de trabajo y es sin duda un proceso muy complejo. La resolución de esta autorización de comercialización de un medicamento al uso debe resolverse en 210 días. Sin embargo, si nos acogemos a las leyes europeas, ante una situación de emergencia como la que estamos viviendo, esta resolución puede y debe realizarse en como máximo 150 días. Se obtiene, por tanto, una autorización de comercialización condicional, que en lugar de tener una validez de 5 años, como una autorización de comercialización al uso, tiene una validez de 1 año y está sujeta a que los datos se actualicen a medida que avancen los ensayos que ya están en curso. Sin embargo, en Estados Unidos y Reino Unido no se obtuvo una autorización de comercialización, sino que lo que se obtuvo fue una autorización de uso de emergencia a partir de un análisis intermedio de los datos de los ensayos clínicos en curso.
Además, también hubo una producción y una gestión de compras a riesgo antes de que se tuvieran los resultados definitivos. Y todo el proceso se caracterizó sin duda por la eficiencia. Se aprovecharon los recursos que ya se disponían de los que ya se disponía para la producción a gran escala, por ejemplo, las industrias encargadas de fabricar medicamentos de uso veterinario, por ejemplo, se aprovecharon para empezar a fabricar las primeras vacunas. Además, se fue a lo que ya se conocía, no se realizaron demasiados estudios de estabilidad, sino que se fue ya a lo conocido, es decir, un polvo liofilizado conservado a bajísimas temperaturas se sabía que era suficientemente estable, entonces se siguió con esto. Y además nada de esto sería posible sin la amplia movilización de recursos humanos y económicos que existe. Ahora voy a hablar un poquito sobre las garantías de eficacia y seguridad de las vacunas de las que disponemos, que son fundamentalmente dos, de ARN mensajero, Comirnaty de Pfizer y la de Moderna, y una basada en un adenovirus de chimpancé no replicativo, que es la de Oxford AstraZeneca. Las novedades son las vacunas de ARN mensajero, ya que son las primeras en comercializarse de este tipo, son vacunas de primera generación, que se traducen a proteínas en el citoplasma celular sin necesidad de entrar en el núcleo de la célula. Así como a grandes rasgos, la vacuna de Comirnaty fue probada en más de 43.000 pacientes, las dosis son dos dosis administradas con una separación de 21 días y la eficacia de los ensayos clínicos es del 95%. La de Moderna va en la misma línea, se probó en más de 30.000 pacientes, son dos dosis separadas 28 días y la eficacia es muy similar, del 94,1%. Esta gráfica es muy visual, se ve cómo disminuye en gran medida la incidencia de coronavirus tras 14 días tras la administración de la segunda dosis de la vacuna. Respecto a la vacuna de Oxford AstraZeneca, es un poquito más complejo el diseño del estudio. Los resultados de eficacia incluyen un fase 2-3 realizado en Reino Unido y un fase 3 en Brasil con 11.636 pacientes y la eficacia varía entre el 60 y 90% dependiendo del subgrupo analizado, ya sea por edad o por la posología o intervalo posológico. Sin embargo, en el análisis combinado, el 87% de los participantes que recibieron la vacuna fue en un intervalo entre dosis entre 4 y 12 semanas y comprendidas en edades entre los 18 y 55 años. Por lo tanto, pues es en este grupo de edad en el que se va a administrar. A mucha gente le genera un poco de desconfianza este 60% de eficacia de la que hablamos. Sin embargo, antes de que comenzaran todos estos procesos de desarrollo de vacunas, la FDA y la Organización Mundial de la Salud estableció y exigió un mínimo del 50% de eficacia, que sin duda se está cumpliendo con creces. Y además recordemos la necesidad de vacunar al 70% de la población mundial para poder volver a la normalidad y a la vida que conocíamos, de manera que cualquiera de estas vacunas es bienvenida. Más aún sabiendo que son vacunas seguras, ya que las reacciones adversas que se observaron fueron leves y relacionadas con la reactogenicidad, como dolor en el lugar de inyección, fatiga, cefalea, mialgia, escalofríos o fiebre. También se vio que podían salir alguna adenopatía, que las reacciones adversas eran menos frecuentes a medida que aumentaba la edad, son menores en pacientes mayores de 65 años, más frecuentes con la segunda dosis en el caso de las vacunas de ARN y menos frecuentes con la segunda dosis en el caso de las vacunas de la vacuna de AstraZeneca. Sin embargo, como cualquier otro medicamento, es necesario evaluar esta seguridad en una población real, una población más amplia y diversa, con diferentes enfermedades y tratamientos y seguida durante un tiempo prolongado. Este medicamento está sujeto al seguimiento adicional, al igual que otros muchos que están comercializados. Y nada, comentar un poquito respecto a las reacciones adversas, que es necesario diferenciar si están relacionadas directamente con la vacuna, componente activo, compuestos adyuvantes, conservantes o estabilizantes, si son debidas al proceso de vacunación, ya que puede generar ansiedad o incluso respuestas nasovagales, si son debidas a errores durante el proceso de inmunización, ya sea en el manejo de la vacuna o en su administración, si son debidas a defectos de calidad de la vacuna, de ahí a la importancia de registrar los lotes que se administran, o si son eventos coincidentes y sin una asociación causal. Me gustó mucho una diapositiva de una charla que vi del doctor Martinón, que es un experto en analizar la seguridad vacunal, que intentaba representar con esta gráfica el debut de diabetes,
en 100.000 personas seguidas a lo largo de un año, que se ve que coincide con la administración de la primera y segunda dosis de la vacuna. Y es meramente una asociación temporal, no hay ninguna clase de asociación causal, y esto podría ocurrir con cualquier debute de cualquier enfermedad. Por eso es necesario validar, caracterizar y evaluar los potenciales nuevas reacciones adversas, diseñar estudios y tomar las medidas apropiadas en caso de detectarse. Y especialmente esto va a ser importante ante una campaña de vacunación masiva que es la que estamos viviendo, ¿no? Por eso se ha generado una base de datos a nivel mundial para detectar cualquier reacción que pudiera surgir. Y destacar que es nuestra obligación como profesionales sanitarios detectar estas reacciones adversas y notificarlas siempre que ya no estén registradas y notificadas en las fichas técnicas. Por tanto, queda garantizada la eficacia, calidad y seguridad de las vacunas y el correcto balance beneficio-riesgo. Sin embargo, todavía nos quedan muchísimas cosas por responder. Aquí pues algunas de ellas. Todavía falta por comentar los estudios que están en marcha, que tienen una duración de 2 años, establecer información sobre la seguridad y eficacia en población pediátrica, la duración de la inmunidad, los títulos de anticuerpos que son necesarios para protegernos frente a la enfermedad, así como si la vacunación protege frente al contagio y la propagación de la enfermedad y, por tanto, podemos suavizar las medidas de distanciamiento social. Y parece que los resultados preliminares acerca de esto pues son muy positivos. También falta por saber si sería suficiente a la administración de una sola dosis en personas que ya tienen anticuerpos, que ya han pasado la enfermedad, así como realizar más estudios de estabilidad o desarrollar nuevas formas de administración y dosificación. Para concluir, pues nada, que estamos ante el principio del fin de la pandemia gracias al desarrollo de las vacunas, que todo este proceso se ha caracterizado por la rapidez pero sin sacrificar las garantías de calidad, seguridad y eficacia, destacar el proceso de farmacovigilancia, que va a ser el mismo que el de cualquier otro medicamento, pero si cabe todavía más exhaustivo, y nuestra labor, la labor de concienciación que debemos ejercer por ser profesionales sanitarios. Y nada más, muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta. Yeah.